Queridos amigos y hermanos, una vez más, bienvenidos al programa El Mundo de Mañana. ¿Se han preguntado ustedes cuáles serán las consecuencias finales de la destrucción sistemática del medio ambiente, del medio en el cual vivimos, del aire que respiramos, del agua que bebemos y de la vida en los mares y de las selvas tropicales de las cuales dependemos para la pureza del oxígeno? Amigos, habrá consecuencias muy graves de la destrucción que se está llevando a cabo hoy a raíz y como precio de lo que llamamos el progreso. Sin embargo, hay una solución que se acerca, la única que puede resolver los problemas que asedian hoy al mundo. Si quiere enterarse de esa solución, mis queridos amigos, mantenga su sintonía. El Mundo de Mañana. Mario Hernández presenta las profecías para hoy y las buenas noticias del futuro de ustedes en El Mundo de Mañana. Con ustedes, Mario Hernández. Mis queridos amigos, una vez más, bienvenidos a nuestro programa Un Mundo Nuevo. Y en realidad les quiero hablar de un mundo nuevo. El mundo en que vivimos, no hace falta explicarlo, es víctima de una destrucción sistemática del medio ambiente. El agua que bebemos, si se nos presenta un análisis químico de las cosas que nos estamos tomando, amigos, es increíble saber lo que está ocurriendo en nuestro medio y las consecuencias finales que tendremos que pagar. El aire que respiramos en muchas partes, en las grandes ciudades del mundo, es sumamente tóxico y dañino. Estamos viviendo en circunstancias peligrosas y hay una destrucción sistemática de las selvas tropicales que purifican ese aire y que lo renuevan. Hay una destrucción sistemática por el uso excesivo de la pesca en sistema industrial que acaba con las especies, prácticamente las barre del mar y luego se echan como basura cuando ya no sirve lo que queda. Amigos, estamos viendo abusos gravísimos en el mundo en que vivimos y esto nos afectará finalmente a nosotros mismos. Hay algo en la naturaleza del hombre, amigos, que no se sujeta a esa ley armoniosa que el Creador se propuso que el hombre siguiera. Si queremos ver cuál es el propósito y la labor que Dios le encomendó al ser humano sobre esta tierra, los invito a que vayamos al principio y nos basemos, como siempre, en este libro que se llama la Biblia, la revelación del Dios Todopoderoso para el género humano, que es como un manual de instrucciones que debemos seguir para orientarnos y saber cómo proceder. Sin embargo, hemos actuado como ciegos en el medio que nos rodea y únicamente cuando vemos las consecuencias de las cosas que hacemos, tal vez entendemos demasiado tarde que no debería haberse hecho, o es necesario un cambio radical en la naturaleza humana que el ser humano es incapaz de realizar sin la ayuda de Dios. Pero una vez más, quiero invitarlos a que veamos en el libro del Génesis cuál fue el propósito por el cual fue hecha la creación y quién es el Señor de todo lo que existe. Veamos en el capítulo 1 del Génesis, cuando Dios creó al hombre, qué fue lo que dijo en el versículo 26 del libro del Génesis, capítulo 1. Una vez más, nos basamos, como siempre les digo, en lo que nos enseña este libro fascinante, este podríamos llamarlo manual de instrucciones que el Eterno, que el Dios Poderoso le dio al género humano para que supiera cómo guiarse en la existencia. Pero desgraciadamente, amigos, como yo se los muestro vez tras vez, no seguimos lo que está escrito aquí, seguimos nuestros propios instintos y las consecuencias son gravísimas, como lo vamos a ver hoy. En el capítulo 1, versículo 26, vemos entonces qué fue lo que se propuso el Creador cuando hizo al género humano. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y hay mucho que decir de esto, mucho que hoy en día muchos no creen, pero que sin embargo son palabras de Dios que están escritas aquí. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Esto tiene sin duda una similitud en cuanto al aspecto mental, pero indudablemente también en cuanto a la forma física. Como algunas versiones de la Biblia lo traducen, Dios hizo al hombre parecido a él, naturalmente hecho del polvo de la tierra, pero con una configuración que es reflejo de ese Padre que lo creó del polvo de la tierra. Pero ese es otro tema. Sigamos adelante y veamos, explorando lo que nos enseña este libro, dice, y señoreé en los peces del mar. O sea que Dios sí le dio autoridad al hombre sobre la creación. Señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. O sea que tienen la misma dignidad. Varón y hembra, hechos a imagen de Dios, y les dio señorío sobre toda la creación. Ahora, veamos cómo sigue explicando aquí el Creador lo que se propuso en el versículo 28 del primer
primer capítulo del libro del Génesis. Nos seguimos basando paso a paso en lo que está escrito en este libro. Y dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar. Ciertamente Dios nos dio autoridad para explotar las riquezas del mar. Sí, amigos, pero ahora les voy a decir cuál es la causa de la destrucción que la misma Biblia nos da. O sea que había un equilibrio implícito en esta orden que está basado en la ley de Dios. Pero vamos a verlo un momento, dentro de un momento dice, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Muy bien. Y luego dice, he aquí dijo Dios, os he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y luego fíjense el versículo 30, porque vamos a volver a este versículo un poco más adelante para que vean ustedes la transformación asombrosa que se va a efectuar sobre la faz de la tierra. En el versículo 30 dice, y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer, y fue así. O sea que al principio, amigos, fue algo muy diferente de lo que vemos hoy ante nuestros ojos. En todo documental que ustedes ven sobre la vida animal, en todos los documentales especiales que ven por televisión, ven ustedes que hay guerra entre una especie y la otra. Hay una guerra continua que es necesaria para el equilibrio que hoy necesitamos en las circunstancias actuales. Sin embargo, ustedes lo pueden corroborar en su propia Biblia, al principio no fue así. Muy interesante, porque dice aquí que no le dio Dios por comida a un animal los de la otra especie, sino que dice aquí en el versículo 30, y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. O sea que vamos a ver, amigos, que se acerca una era en que va a haber una transformación asombrosa sobre la faz de la tierra. Es lo que está escrito en este libro y es lo que se va a cumplir de manera increíble. Ahora, vean ustedes que hay algo implícito en lo que el Creador quiso cuando le dio al hombre señorío sobre la tierra, y está ya indicado en el versículo 15 del siguiente capítulo, del capítulo 2 del libro del Génesis. Ustedes ya ven que hay una implicación en este señorío que Dios le dio al hombre sobre la creación que había puesto sobre la tierra. En el versículo 15 leemos lo siguiente: tomó pues el Eterno Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. Fíjense que Dios lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase, o sea, para que lo cuidara. Exactamente, para que lo labrara, o sea, para que explotara esa tierra, indudablemente, los árboles frutales, y seguramente iba a sembrar trigo y cebada, y los cereales, y tal vez las viñas para producir vino, allá en aquel ambiente ideal del jardín del Edén. Pero estaba implícito allí, o ya explícito aquí dice, para que lo labrara, o sea que ya está aquí expresada esa autoridad que Dios le dio al hombre sobre la tierra, pero inmediatamente después dice, para que lo guardase. Sin embargo, amigos, hoy basta mirar en derredor nuestro para ver que el hombre no ha sabido guardar el equilibrio en el medio que nos rodea, y vemos gran destrucción que nos rodea y que vemos anunciada ya de antemano en los profetas. Si ustedes quieren ir conmigo, por favor, al capítulo 24 del libro de Isaías, vemos una descripción de lo que estamos sufriendo hoy en el mundo que nos rodea. Isaías capítulo 24, ustedes mismos lo pueden leer en sus propios hogares, véanlo con sus propios ojos. Como siempre les digo, nos basamos en lo que está escrito aquí, y que está escrito un poquito aquí y un poquito allá, pero ustedes ven que todo concuerda cuando lo ponemos junto, gracias a la ayuda del Espíritu de Dios. Pero veamos las consecuencias del desvío de esa orden primera que se recibió de cuidar, de labrar y de cuidar. Y veamos lo que está escrito aquí en el capítulo 24, versículo 4 del libro de Isaías. Amigos, si tienen una Biblia en casa, les pido que la traigan y verifiquen, porque es asombroso. Este es el libro de más palpitante actualidad que se puede leer hoy, porque no solo nos anuncia lo que está pasando hoy, sino lo que ha de pasar mañana. Lo que ningún titular de la prensa nos puede dar con absoluta certeza, amigos, lo encontramos aquí en este libro. Ya es tiempo de que lo estudiemos, porque en él encontramos, como les digo, un manual de instrucciones y una guía que nos enseña cómo vivir ahora y nos anuncia lo que ha de venir. Y podemos entonces prepararnos de antemano, porque todos tendremos una labor que desempeñar en ese mundo nuevo que se acerca. Vean el versículo 4 del capítulo 24 de Isaías, léanlo ustedes mismos. Dice, se destruyó, cayó la tierra, enfermó,
cayó el mundo. Fíjense, dice que enfermó la tierra, y díganme ustedes si no estamos viendo una tierra enferma y contaminada. Y luego dice, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Indudablemente, los pueblos que llamamos en vías de desarrollo están enfermos, pero están más enfermos en muchos sentidos los pueblos altos de la tierra, los más desarrollados, porque tienen mayor contaminación de sus medios. Y dice que enfermaron los altos pueblos de la tierra. Ahora veamos cuál es la razón para esto. En el versículo 5 dice, y la tierra se contaminó bajo sus moradores. O sea que no hubo ese labrar y cuidar. Como se nos anunció al principio, dice, la tierra se contaminó, y ciertamente, amigos, saben ustedes, la tierra hoy está envenenada, está contaminada por los sistemas de agricultura excesiva y por el sistema de insecticidas y de fungicidas que utilizamos hoy en la agricultura, sin respetar el medio que podría haberse utilizado, los medios que podrían haberse utilizado para producir sin necesidad de causar esta destrucción del medio. Y luego dice, la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes. Ciertamente, ahí está escrito, amigos, traspasaron las leyes. No hemos respetado las leyes de la ecología, las leyes del Creador y la ley que nos dio de no codiciar, porque ahí es donde está la causa de los males, como les voy a leer dentro de un momento. Dice, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Es increíble que la desobediencia a las leyes morales trae consecuencias físicas que hoy en día estamos sufriendo todos los que habitamos este planeta Tierra. Luego dice el versículo 5, por esta causa la maldición consumió la tierra. Amigos, léanlo ustedes mismos y díganme si no lo estamos experimentando nosotros. Dice, por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Nadie sabe, amigos, hay más de 70.000 productos químicos que se introducen en la atmósfera, en el agua y en la tierra. 70.000, es increíble. Y les digo una cosa, muchos de esos productos químicos que producen, que contienen, por ejemplo, mercurio, se amontonan en los tejidos de los seres vivientes, en los tejidos de nuestros propios cuerpos, y las consecuencias ya las estamos viendo y van a ser aún peores. Sin embargo, hay esperanza, amigos. Y veamos también otro aspecto que nos habla aquí el profeta Oseas. Si quieren ir un poco más adelante, el profeta Oseas nos habla de otros aspectos en el capítulo 4. Capítulo 4 del profeta Oseas. Oseas e Isaías tienen un sonido un poco parecido y a veces sus mensajes van de la mano. Capítulo 4, si no tienen una Biblia, por favor, apúntenlo y verifíquenlo ustedes mismos y díganme si no estamos viendo hoy con nuestros propios ojos el cumplimiento de lo que les estoy leyendo aquí. Mis queridos amigos, este libro tiene tema para todos los campos y para todo lo que podamos hoy en día pensar y aplicar el pensamiento. Capítulo 4, versículo 3. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella. Y vemos hoy que ciertamente hay mucha intoxicación del medio que está causando esta extenuación. Dice, con las bestias del campo y las aves del cielo y aún los peces del mar morirán. Y ciertamente hay lugares donde es tanta la contaminación que los peces del mar están muriendo y han muerto. Este ha sido el tratamiento que le hemos dado a la creación. Amigos, les tengo un artículo muy importante, muy interesante y absolutamente gratis para ustedes. Se llama, el título aquí que tengo para ofrecerles hoy es En peligro de extinción. En peligro de extinción, amigos, entérense de muchos detalles de lo que está ocurriendo hoy, de datos científicos que les ofrecemos aquí absolutamente gratis, para que ustedes lo estudien en su propio hogar. En peligro de extinción. Y ustedes verán que aquí se describe la situación actual, pero también se nos presenta un horizonte de esperanza. Pues bien, amigos, quería darles algunas estadísticas de la situación que está viviendo el mundo hoy y que podemos verificar. Por ejemplo, y esta información la saco del artículo que les estoy ofreciendo, los científicos han verificado que a lo largo de la historia pueden desaparecer, por ejemplo, unas pocas especies o una especie cada 10 años. Pero hoy parece que cada año están desapareciendo millares de especies al año. O sea, es una aceleración increíble que no se había verificado, que no se había visto antes en la historia del mundo.
Ahora, el príncipe Felipe, que es el príncipe consorte esposo de la reina Isabel, quien fue el director del Fondo para la Vida Silvestre, escribe lo siguiente, y es muy interesante tenerlo en cuenta, y confirma las profecías que yo les acabo de leer. Dice, las víctimas inmediatas de la interferencia humana en el funcionamiento del sistema natural, escribe el príncipe Felipe, dice, puede ser las especies silvestres de animales y plantas, pero la víctima final será el hombre mismo. Porque ustedes saben muy bien, amigos, que sin lo que sale de la tierra no podemos vivir. Todo lo que nosotros consumimos, todo sale de la tierra, y si la tierra está contaminada, ciertamente nosotros también sufriremos las consecuencias. Ahora, hay ejemplos en la historia de extinción de animales. Por ejemplo, los bisontes americanos. En 1850 había más de 60 millones de bisontes que llenaban las praderas del oeste de los Estados Unidos de América. En 40 años, amigos, de destrucción sistemática, desgraciadamente, a manos del ejército de los Estados Unidos para obligar a los indios, a los nativos de esta región a replegarse a las reservas indígenas, hubo una exterminación. En 40 años quedaron 150 animales en estado silvestre. Es increíble. Sin embargo, hemos visto una recuperación de esta especie que parece ser hoy utilizada por muchos rancheros para la producción de carne que es baja en grasa y muy rica en proteína. Este es un ejemplo de que el hombre, cuando quiere cambiar, puede cambiar. Sin embargo, veamos otras cosas, amigos, con respecto a las consecuencias que nos esperan en este avance sistemático de la destrucción del medio ambiente. Veamos una razón que nos da la Biblia que explica el por qué esto ocurre. En la epístola a Timoteo, si ustedes quieren verificar conmigo, por favor, en la epístola a Timoteo, ustedes hallan la respuesta a este problema tan grave que nos asedia y que hace parte de la naturaleza de todos nosotros, amigos. Todos, en cierta forma, somos culpables de lo que está ocurriendo, y díganlo si no estamos también nosotros contaminando el medio en una o en otra forma con lo que utilizamos. Estamos en este medio, somos víctimas del medio en el cual vivimos, pero en cierta forma hay algo en nosotros que tiene que ser transformado y cambiado. Y les voy a mostrar que en el mundo que se acerca, no solo nosotros tendremos que tener un cambio de corazón y un cambio de mente, sino que la naturaleza entera tendrá un cambio fundamental en la forma de operar. Veamos en el capítulo 6 de la primera epístola a Timoteo, en el versículo 10, leemos la razón principal de la destrucción sistemática que vemos hoy en el medio ambiente, en la ecología que nos rodea, en el medio que fue creado para que lo cuidásemos, pero que hemos destruido sistemáticamente. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y dígame si no estamos sufriendo hoy muchos dolores y consecuencias de esto. Y ustedes pueden analizarlo. Y la raíz principal de la destrucción de tantos recursos es el amor al dinero, sin importar las consecuencias que vendrán después. Pero todos las tendremos que pagar, amigos, y en cierta forma todos padecemos de este mal. Y tiene que haber una transformación radical. Y esa transformación va a suceder cuando se establezca sobre esta tierra el reino de Dios, el cual yo les anuncio vez tras vez en este programa, un mundo nuevo. Y va a haber una regeneración, porque la destrucción va a alcanzar niveles absolutamente increíbles. Y Dios dice que Él va a destruir a los que destruyen la tierra, como ustedes lo pueden verificar en el libro del Apocalipsis. Vaya conmigo allá, por favor, amigos, al libro del Apocalipsis, y vean ustedes que se acerca una sentencia para los que sistemáticamente siguen destruyendo la tierra, guiados por la codicia, por el ansia de dinero. Y es algo de lo cual todos nosotros tenemos que arrepentirnos, amigos. No podemos fijar el dedo únicamente en este o en aquel, sino en saber que todos participamos de esa tendencia. Pero se requiere un cambio fundamental que se llama arrepentimiento, un cambio de mentalidad para seguir y guiarnos por las leyes que están escritas en este libro. Pero vean ustedes en el capítulo 11 y versículo 18, capítulo 11 y versículo 18 del Apocalipsis, y ven ustedes, hay una sentencia escrita aquí para que tengamos y pongamos atención. Dice, se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar, dice, el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra.
destruir a los que destruyen la tierra. Amigos, se acerca una era en que los que se guían por este instinto de destrucción basados en la codicia serán destruidos. Más vale que nosotros tengamos un cambio de actitud y hagamos lo que se llama arrepentimiento, un cambio de vida, un cambio de mentalidad, para que podamos hacer parte de este grupo que se menciona aquí mismo en este versículo, de los santos que van a regir el mundo. O sea, de los seres que han superado esa tendencia a la codicia y a la superexplotación de los recursos sin pensar en las consecuencias. Pues va a haber una regeneración, amigos, y quiero leerles acerca de ello, y estas son buenas noticias, porque no quiero agobiarlos con la noticia y con lo que vemos hoy y lo que podemos hoy, las consecuencias que estamos sufriendo. En el capítulo 11 del libro de Isaías se nos describe un reino venidero, amigos, del cual yo les hablo con frecuencia. Es un mundo nuevo. Va a haber una renovación tal que aún la naturaleza de los animales salvajes va a cambiar. Está escrito aquí en su libro y ustedes en su propia Biblia lo pueden verificar. Vayan conmigo, por favor, al capítulo 11 del libro de Isaías y leamos juntos lo que está escrito aquí acerca de este futuro ya casi inminente de una renovación de la faz de la tierra. Capítulo 11 del libro de Isaías dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Se está indudablemente, si ustedes conocen el contexto, refiriendo a Jesucristo, el Rey de Reyes, que ha de venir a esta tierra. Dice: y reposará sobre él el Espíritu del Eterno, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor del Eterno, y le hará entender diligente en el temor del Eterno. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Amigos, ese reino será aquí en la tierra y los mansos tendrán el respaldo y la defensa del Rey de Reyes, que habrá de reinar sobre ese mundo que se acerca. Y dice: y herirá la tierra con la vara de su boca, como ya les leí, destruirá a los que destruyen la tierra. Y vean ustedes lo que va a ocurrir después. Dice: y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Ahora vean lo que dice el versículo 6. Increíble, amigos. Esto para muchos suena casi imposible, o suena imposible. Sin embargo, lo que está escrito aquí, y es el creador del cielo y de la tierra y de todo lo que existe, el que lo dice, y él tiene el poder de hacer que estas cosas se cumplan y se van a cumplir. Aquí están escritas, la escritura no puede ser quebrantada. Leanlo ustedes mismos en el versículo 6 del capítulo 11 del libro de Isaías. Dice: morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. Esta fiereza, este instinto voraz de los animales va a desaparecer, y vean, como les dije yo al principio, que se va a cumplir lo que fue establecido desde el Génesis. Vamos a volver a ese orden y a esa armonía. Dice aquí: el cabrito se acostará con el leopardo, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos. Amigos, será un cambio radical, y no solo de los animales, sino que será en aquel entonces un cambio radical del espíritu y del corazón de los seres humanos que estén vivos en aquel entonces y de los que van a reinar en aquel mundo. Es un tema que aún tenemos que desarrollar aquí. Dice: y un niño los pastoreará, desaparecerá el peligro y este instinto feroz de los animales salvajes. En el versículo 7 dice: la vaca y la osa pasearán sus crías y se echarán juntas. La vaca y la osa, dice aquí, y el león como el buey comerá paja. Y el niño, el león como el buey comerá paja. Aquí está escrito en futuro, amigos. Esto no puede ser quebrantado. Esto todavía no se ha cumplido. Y ustedes lo pueden verificar si van a un zoológico. Indudablemente lo pueden verificar, que los leones no comen paja, comen carne. Pero esto se va a cumplir. Y luego dice: y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, o sea, de la víbora. Y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán ni dañarán en todo mi santo monte. Ya les explico. En muchas ocasiones, el santo monte en la Biblia, usted lo puede verificar, monte significa reino, en el santo reino de Dios que llenará la tierra, dice, porque la tierra será llena del conocimiento del Eterno, como las aguas cubren el mar. Será algo que se extenderá por toda la tierra, un cambio radical, y entonces volveremos al principio que les leí, amigos, en el capítulo 1 del Génesis, donde dice aquí, se cumplirá. Ustedes vieron que el león comerá paja, los animales no se devorarán unos a otros, será un cambio radical de todo el medio que nos rodea, y se cumplirá lo que está escrito aquí. Dice aquí en el versículo 30, dice, del capítulo 1 del Génesis: y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y
a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer, y fue así. Así fue al principio, pero después de la rebelión del ser humano, toda la tierra entró en un orden distinto, que es el que vemos hoy, y que sin embargo está siendo destruido por la codicia humana. Pero va a ser reformado, y todo va a cambiar, y se cumplirán esas escrituras, amigos, que yo les he leído. Están escritas en su propio libro, en sus propias Biblias, ustedes lo pueden verificar. Habrá una regeneración completa. Tengo muchas otras escrituras que darles al respecto. Si ustedes quieren ir conmigo por un momento, para que vean la esperanza que se acerca, porque es triste ver la destrucción sistemática. En el libro de Ezequiel, capítulo 47, se habla de esas aguas vivas que saldrán de Jerusalén y cómo sanarán las aguas aún del Mar Muerto. El Mar Muerto volverá a vivir y no se llamará más el Mar Muerto gracias a estas aguas vivas. Y habrá árboles frondosos y habrá muchos peces que se multiplicarán. Ustedes lo pueden leer en el capítulo 47 de Ezequiel. Hay mucho más que decir. El panorama es absolutamente increíble. Es lleno de esperanza. Cuando vemos la destrucción actual y vemos las promesas del futuro reino que se acerca, amigos, más vale que lo tomemos en serio y que cambiemos nuestra actitud para que podamos tomar parte de estas increíbles bendiciones que se acercan en el mundo nuevo. Amigos, los invito entonces una vez más a que soliciten este folleto En Peligro de Extinción, absolutamente gratis. Se los enviaremos a ustedes con mucho gusto y los espero la próxima semana una vez más en este programa El Mundo de Mañana.